Muy buenas noches a todas y todos ustedes. Es un honor, un placer estar aquí con ustedes para compartir algunos aspectos técnicos sobre el tema para el cual nos fuimos invitados, integración de tecnologías en el ámbito quirúrgico. Y creo que, pues, si me lo permiten, un tema hoy día muy en boga es esta generación de lo que se ha llamado como quirófanos inteligentes. Es menos el nombre que se le da hoy en el mercado y veremos esto de qué se compone. Bien, pues empecemos un poco por hacer una definición de qué es integración. Integración, pues, es construir un todo, complementar un todo con las partes que faltaban o hacer que alguien o algo pase a formar parte de un todo. Esto es integración. En el ámbito quirúrgico, sabemos muy bien que la cantidad de equipos que se requieren para poder dar atención y tratamiento, procedimientos, pues, quirúrgicos a un paciente, pues cada día van en incremento. Esto evidentemente ayuda mucho, pues, a facilitar la tarea del médico cirujano. Sin embargo, pues también empieza a representar un problema de poder tener una rápida disposición de las salas quirúrgicas, porque, pues, cada vez que se utilizan, pues bueno, es obviamente importante, por ejemplo, los procesos de limpieza, sanitización de las áreas. Y si tenemos muchos elementos desplegados en el área, pues esto evidentemente genera retrasos importantes y puede poner en riesgo, que es lo más preocupante, puede poner en riesgo el procedimiento y, por tanto, pues la integridad del paciente que está siendo sometido, ¿no?, a una cirugía. Es por eso que, pues, hoy día la idea es llevar a la modernización de los sistemas donde se realizan las cirugías. No es que los elementos que se utilicen estén mal, por antiguos que puedan parecer. Sin embargo, pues, parece irónico que en nuestra vida diaria contamos con elementos que nos facilitan, ¿no? Tenemos un control remoto para poder cambiar a gusto los canales de televisión. ¿Por qué no tener un control remoto para poder cambiar la intensidad de las lámparas quirúrgicas? Tenemos hoy día infinidad de dispositivos que manejan los famosos touchscreen, que son pantallas digitales que permiten facilitar, pues, gracias, que nos permiten llevar controles, tomar controles de varias funciones. ¿Por qué no tener pantallas touchscreen para igual hacer control de varios de los elementos que utilizamos en los quirófanos? Es por eso, pues, que afortunadamente la tecnología en su avance nos ha permitido llevar y llegar a esa posibilidad de pasar de las salas quirúrgicas tradicionales a modernos sistemas quirúrgicos que, por supuesto, tienen el objetivo de dar una mejor atención a nuestros pacientes. Así pues, el objetivo de la integración es la optimización en el uso de la información, tecnologías, tiempos y espacios, con el fin de incrementar la calidad y seguridad de atención al paciente y permitir un mejor desarrollo de las actividades del médico cirujano. ¿Sí? Esto es lo que se busca, pues, en la cuestión de integración de sistemas que nos lleven a crear, insisto, lo que se ha dado a llamar como quirófanos inteligentes. ¿Cuáles son los beneficios de la integración? Pues crear un ambiente ergonómico, es decir, que facilite, pues que no haga la ya de por sí complicada tarea de los cirujanos por los tiempos que requieren el procedimiento mismo. Los insumos, el equipo que se necesita, las herramientas, no sean una complicación, tienen que ser eso, tienen que ser un apoyo, no tienen que volverse un proceso complicado que dificulte la tarea. Ayudar al personal a concentrarse en el paciente, yo creo que esto es una cuestión muy importante.
como decía, pues la cantidad de equipos que se requieren para realizar las operaciones, de pronto pareciera que es el foco, no es a donde debemos de poner la atención, que para que no se desconecte, que para que esté correctamente calibrado, cuando en realidad pues, son simples herramientas, ¿no? Y que la atención debemos de tenerla en el paciente. Es ahí de donde se tiene que concentrar la atención y no en que un sistema esté o no funcionando. Aumentar con ello pues, la seguridad al paciente, al permitir un mejor control de los elementos que lo rodean. La situación de seguridad en las salas quirúrgicas es un tema, debe de ser un tema de alta prioridad para todos quienes participamos de forma directa o indirecta en este tipo de procedimientos. Sabemos muy bien que son lugares de muy alto riesgo, pues en función al tipo de tecnología que se utiliza y por la delicadeza que cada tratamiento quirúrgico puede tener. Por eso es que el tema de seguridad debe ser muy importante y para ello debemos de contar con sistemas que nos ayuden a la tarea, que no nos las compliquen. Poder contar con expedientes electrónicos y un control de expedientes electrónicos. Todos sabemos muy bien que hacia allá nos dirigimos, hacia la generación e integración de información del paciente en todas sus vertientes, toda la información que podamos conseguir de manera automática, que no tengamos que trasladar pues, como se hace tradicionalmente. Eso va a facilitar mucho esta posibilidad de integración de información que es el expediente médico electrónico. Proporcionar un control centralizado de todas las funciones necesarias en el quirófano, tener un punto en donde podamos tomar control de los elementos que utilizamos para poder realizar los procedimientos quirúrgicos. Reducir el tiempo por cuestiones técnicas. El poder llevar el control en un solo punto nos permite tener que evitar tener que ir a checar cada uno de estos sistemas, tener que programarlos. Todo eso toma tiempo y sabemos muy bien que el tiempo quirúrgico es un tiempo muy valioso, no por el aspecto económico, sino por el aspecto de la calidad de atención que brindamos a los pacientes. Y el lograr mantener un quirófano limpio es un tema que evidentemente concierne por la importancia otra vez que esto representa en el aspecto de seguridad. Si bien ya en los diseños se está logrando, me refiero pues a los diseños estructurales, se está logrando generar una mayor garantía de sanitización de las salas, el que podamos también reducir la cantidad de elementos que no son necesarios, como por ejemplo cables que estén colgando. Eso va a facilitar mucho la tarea que tienen que realizar las personas encargadas de la sanitización de áreas. Todo esto son beneficios que se pueden lograr en la integración, en aspectos como aparece ahí escrito en inglés, que son de seguridad, calidad médica y eficiencia. Esos son los tres vectores principales en cuestión de beneficios cuando se logra una integración de sistemas en los sitios quirúrgicos. Forma concreta, ¿cuáles son las ventajas para el médico cirujano? Tener un rápido acceso a todos los datos importantes y a las fuentes de imagen. Las imágenes hoy día en medicina son muy importantes, son elementos diagnósticos para poder orientar y poder realizar un mejor procedimiento. Esa situación de tener que voltear hacia el lugar donde se ubica el negatoscopio para poder ver una imagen radiológica, pues bueno, qué mejor que poderlo sin desviar la vista del sitio quirúrgico de donde se está realizando operación y poder observar la imagen, pues es algo que evidentemente puede facilitar mucho la tarea del médico cirujano y es una ventaja para él. La visualización de archivos, datos e imágenes de sistemas PACS, que son sistemas de administración de imágenes propios del hospital, poder jalar la información hacia un punto también que pueda facilitar esa visualización y no distraernos o tener que perder tiempo en solicitar la información para poder reducir el tiempo de procedimiento quirúrgico. Llevar un control de los dispositivos y las funciones en las salas de cirugía.
no tener que depender de otras personas que a lo mejor hasta están distraídas por algunas otras funciones, y qué mejor que poder llevar el control de los elementos que son necesarios para poder realizar y utilizar las herramientas en el procedimiento quirúrgico, mejorar con ello la maniobrabilidad y, pues, por supuesto, todo esto llevar a tener una visión óptima del campo quirúrgico. No distraerse, pues, en todos estos otros factores externos que pueden complicar el procedimiento. También, por supuesto, hay ventajas para el personal de apoyo en la cirugía, como la facilitación en el manejo de los dispositivos, el poder tener otra vez en una forma central el control de elementos como la iluminación quirúrgica, varios otros elementos que vamos a ver a continuación. Un control centralizado de toda la sala con una pantalla táctil, insisto, ya hoy día esta disponibilidad de sistemas nos facilita, estamos ya más acostumbrados a la utilización de pantallas táctiles y por tanto, pues si la llevamos hacia el lugar de trabajo, pues obviamente el personal va a estar más familiarizado, va a facilitar mucho el manejo de estas situaciones. Tener interfaces de usuarios intuitivas, esto es que podamos tener preprogramados algunas cuestiones y que pueda ser también de una forma más lógica con respecto a cada uno de los procedimientos que se tienen que realizar. Un flujo de trabajo más seguro y más eficiente. Una alta fiabilidad, tener una alta fiabilidad del sistema, sabiendo que esto está correctamente programado. Y la ventaja de no de poder reducir el número de cables que están en el suelo, que están alrededor, perdón, del sitio quirúrgico. Pareciera mentira, pero la verdad es que esto puede representar serios problemas de seguridad, de higiene y de varias otras circunstancias que no son deseables y que no nos permiten llevar un proceso más eficiente de los procedimientos. Y pues obviamente pues todo esto puede llevar también a unas situaciones interesantes para los responsables de la gestión de administración de los sistemas, porque pues nos permite hacer un uso eficiente de recursos. Como decía, el tiempo quirúrgico lleva un costo y entre más tiempo, pues obviamente sale más caro por la situación y sumo una serie de situaciones. Entonces, el poder reducir esto, por supuesto, nos permite un uso más eficiente de los recursos. La posibilidad de integración de diferentes marcas, no tener que estar casados con una sola porque pues solamente entre ellas no puede haber una compatibilidad pues con otro tipo de sistema. Los sistemas de integración hoy día permiten tener diferentes marcas porque están obligadas pues a utilizar lenguajes comunes de comunicación y de control. Entonces, esto obviamente nos ayuda a tomar las mejores decisiones en función a los recursos disponibles para no tener que sujetarnos pues a una sola línea que pueda ser muy cara. Un mejor control de insumos utilizados en la cirugía reduce el costo de sanitización de áreas, que esto también es obviamente una parte importante en el aspecto administrativo de recursos. Y por supuesto, nos permite un incremento de productividad al reducir los tiempos de manejo innecesario de algunas situaciones. Nos permite hacer pues más cirugías al reducir mucho el tema de sanitización y de todas estas otras situaciones de las que ya hemos hablado. ¿Qué es lo que tiene un sistema de integración inteligente? ¿Qué tipo de servicios? Permite hacer ruteo de señales de video de varias fuentes para pantallas múltiples en el quirófano. Nos permite realizar capturas, es decir, grabación de secuencias de video o imágenes fijas a partir de cualquier fuente. Nos permite realizar conferencias, transmisión en video y comunicación de audio bidireccional a través de una red de comunicación propia del hospital. Por supuesto, la integración de diferentes equipos médicos quirúrgicos en
necesarios como son lámparas, mesas, sistemas de endoscopía. El tener una interfaz de usuario con una sola pantalla para el control de estas de estos procesos y sistemas de comunicación mediante la utilización de protocolos de comunicación comunes que existen hoy día en el mercado. Estos son pues algunos servicios que además se señalan porque pues ya toca también una parte en la cual hay que hacer una selección de los mejores sistemas de integración que pueda haber disponibles en el mercado. Son algunos elementos que vale la pena considerar para poder configurar el sistema más acorde a las necesidades de un área quirúrgica en particular. Creo que el tema de conferencia es un tema interesante, sobre todo aquí en el interés de ustedes, que es la academia, por las circunstancias que bien sabemos que permite hacer la compartición con diferentes colegas, no solamente al interior de un hospital, sino de manera externa, utilizando pues ya el gran poder que tiene la red internet para poder lograr transmitir tan lejos como sea necesario en tiempo real algún procedimiento, ¿no? Y hacer intercambio de información con otros especialistas. Entonces, el sistema, hablábamos, nos permite hacer un control. Control de equipos como mesas quirúrgicas, sistemas de iluminación quirúrgico, endoscopía. Las marcas están buscando lograr que esto pueda ser a través de estos sistemas de integración. Hay que decir que ciertamente no muchas de ellas aún han logrado avanzar hacia ese punto, pero es un hecho que definitivamente hacia allá está enfocándose las tendencias tecnológicas. Entonces es importante irse preparando para poder tener sistemas que permitan, sabiendo que no importa la marca, estos se van a poder conectar e interfazar con el sistema que ya tengamos disponible, pues bueno, será importante también entonces en el proceso de selección y evaluación ver aquellos sistemas que tengan esta capacidad de poder ser controlados a distancia. En el aspecto de visualización de imágenes, hoy de un tiempo atrás ya se tienen disponibilidad de cámaras de video que pueden estar inmersas en la lámpara quirúrgica para que lo que ilumina sea lo mismo que pueda transmitir en imagen hacia cualquier lugar que sea necesario. También pues ya existen, y ya ha habido, siempre lo sabemos, cámaras de comunes de información como las webcam que ya conocemos, cámaras presenciales o de sitio que permiten grabar no solamente el campo de operación, sino el de toda la sala en lo general. Esto, por supuesto, pues nos permite generar imágenes del procedimiento que a su vez podemos transmitir a cualquier punto para hacer teleconferencias y poder compartir el procedimiento que se está llevando a cabo en el momento. Y también, por supuesto, podemos llevar control de otros sistemas como el monitoreo de parámetros fisiológicos y, ¿por qué no? Por supuesto, pues el poder controlar dispositivos de música, de video, para que pues bueno pueda ser igual también más agradable el procedimiento, el tiempo quirúrgico. ¿Cuáles son las principales funciones a las que debemos tomar principal atención? Los aspectos relativos a visualización de imágenes, de control de dispositivos y de administración de datos de paciente. En el tema de visualización de imágenes, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos, como ya decía, las cámaras que pueden estar inmersas en las lámparas quirúrgicas, las imágenes que son generadas por el sistema de administración de imágenes o PACS, por sus siglas en inglés, las cámaras de sala, las cámaras ambientales que permiten grabar todo lo que ocurre alrededor de la sala,
Por supuesto, las imágenes que se generan de los sistemas de radiología, como los arcos de fluoroscopía. Un elemento muy importante de generación de imágenes, pues son todos los sistemas de endoscopía en sus diversas modalidades, para gastroenterología, urología, ortopedia como artroscopía, todos estos sistemas de endoscopía para cirugías de mínima invasión. Y también, por supuesto, las imágenes generadas por monitores de parámetros fisiológicos. Sí. Todas estas son imágenes, están de acuerdo que son importantes pues para poder llevar a cabo un procedimiento. Entonces, las tenemos disponibles hoy día y han estado disponibles desde hace mucho tiempo, pero pues como decíamos, en diferentes lugares y de pronto hay veces que ni siquiera se puede prestar atención a una de ellas y tenemos que hacer uso pues de los auxiliares en el procedimiento quirúrgico. Pero pues precisamente estos sistemas de integración nos permiten conjuntar estas imágenes y poderlas mandar a cuantos monitores pudiera ser posible tener. Se recomienda de 2 a 3 monitores que pueden estar intercambiando las imágenes a necesidad y petición del cirujano mediante sistemas de control touch screen que permiten hacer la selección de la imagen, mandarla a algún monitor en particular y tener compartido diferentes imágenes al mismo momento. Entonces no se distrae mucho la atención y podemos tener concentrada toda esta información importante y necesaria pues en pocos y obviamente de alta definición monitores, que por supuesto están suspendidos a techo para pues, una más fácil visualización. En el aspecto de control de dispositivos, otra vez, ¿qué es lo que podemos controlar? Podemos controlar la iluminación quirúrgica en intensidad, en foco. Podemos hacer control, por supuesto, de las cámaras, de algunos dispositivos de imagen. Pueden hacerse ya control de disparos a petición para poder justo en el momento que es necesario generar la imagen diagnóstica necesaria. Otra cosa que ya está disponible desde hace tiempo es, por supuesto, el control de los sistemas de endoscopía en función a la fuente de luz, a la cámara que se utiliza para la obtención de imágenes, de otros sistemas que están integrados en estos sistemas, como son los insufladores, por ejemplo, para el caso de los procedimientos de la laparoscopía. Podemos tomar control también de los monitores fisiológicos para poder conseguir el dato exacto que se necesita o el parámetro que estamos necesitando para el procedimiento en particular. Y algunos otros elementos de apoyo como son sistemas de grabación y de documentación. Por último, un punto importante es la administración de datos en paciente. Todas estas pantallas que han visto pueden estar en un mismo sistema de control y únicamente estar intercalando para poder obtener ya sea visualización, control de dispositivos o como en este caso la administración de pacientes, lo que es el envío de toda esta información diagnóstica hacia el expediente electrónico o simplemente en un sistema de control para saber qué es lo que se ha realizado con los diferentes pacientes que son atendidos. Esto pues nos va a llevar a los quirófanos que no son del futuro. La realidad es que esto ya es una realidad a nuestros días y que bueno, ya se están usando los beneficios de poder tener, como ven, un quirófano limpio prácticamente y tener, aquí tenemos, podemos tener hasta la misma máquina de anestesia. En fin, todo esto permite pues que podamos llegar a esto para, como ya vimos, en cuestión de los objetivos, pues todas las ventajas, no solamente
para quienes realizan los procedimientos, sino pues el motivo más importante, ¿no? Que es el paciente. ¿Qué retos tenemos en ese sentido? Pues los altos costos de los sistemas de integración. A medida de que esto vaya generando más demanda, los costos definitivamente van a ir reduciendo, pero hay que reconocer que hoy día un problema que nos impide a lo mejor tener acceso a esto son los altos costos que representan estos sistemas. Que no estamos sacando el mejor provecho de los sistemas cuando ya los tenemos disponibles. Como decía, ya existen algunos sistemas que permiten llevar control, pero quizá a lo mejor por la falta de entendimiento de cómo funcionan, no ha permitido poder lograr sacar el mejor provecho de esto. Y otro punto es que debemos de buscar el establecer estándares de configuración para que tampoco nos vendan cualquier cosa, ¿no? Y como hoy día tenemos algunas cédulas de especificaciones, buscar que también tengamos construidas elementos que les permitan a ustedes tomar la mejor decisión posible en la presentación de diferentes sistemas de integración que existen en el mercado. Y establecimiento de modelos también de funcionamiento de esto. Estos son los retos que se tienen hoy día de esto. Es una realidad que estos sistemas de integración son de muy alta utilidad por todo lo que ya vimos. Bueno, es cuestión de ir buscando la forma de lograr llegar a ello, porque cada quirófano debería de estar integrado de esta manera. Les agradezco su atención y pues me permito ceder la palabra al ingeniero Adrián Pacheco para la siguiente presentación. Muchas gracias.